Muy buenas de Vesperto. Hoy vamos a hablar sobre un elemento que te vas a encontrar muy recurrentemente dentro de Jetpack Compose y que te va a permitir personalizar las vistas más allá de lo que te permiten los parámetros que recibe por el constructor. Muchas veces no nos va a ser suficiente con lo que nos provee una vista y la vamos a necesitar modificar para adaptarla a nuestras necesidades. Y esto es exactamente para lo que sirve Modifier. Modifier no es más que un cajón desastre que nos da la opción de añadir apariencia o capacidades extra a los composables. En el vídeo anterior sobre los layouts básicos ya vimos cómo utilizar algunos de estos modifiers, pero en este vídeo vamos a ver mucho más a fondo qué tipo de modificadores tenemos, cómo se usan, porque hay modificadores que aplican a unas vistas y a otras no, y cómo preparar nuestros propios composables para que acepten este parámetro modifier. Por compararlo con algo, sería el equivalente a las propiedades que utilizábamos en el XML en el sistema clásico de vistas. Todas estas modificaciones se centran en un único elemento, el objeto modifier. El objeto modifier en realidad no es más que un companion object de una interfaz que tiene este mismo nombre. En su forma más básica, este objeto lo único que tiene es una serie de funciones que nos permiten operar sobre el propio modifier, combinarlo, etc. A partir de aquí hay un montón de funciones de extensión creadas sobre este objeto que nos permiten aplicar todas esas modificaciones que vamos a ir viendo. La forma de usarlo es muy sencilla. Este objeto ya nos va a dar los valores por defecto para esa vista. Si no especificamos nada, es el que se usará. Sin embargo, si queremos aplicar funcionalidades extra, llamamos a las funciones que necesitemos de todas las que nos provee. Su API es tipo builder, así que podemos concatenar varias operaciones consecutivas hasta obtener el resultado que queremos. Por ejemplo, ya vimos en el vídeo anterior cómo aplicamos a este box un modifier con una altura de 200 dp, que ocupara el ancho máximo y que tuviera un fondo específico. Pero podemos hacer muchísimas cosas más y hay muchos tipos de modifiers diferentes. ¿Qué tipo de modificadores nos podemos encontrar? En realidad no hay ninguna definición estricta, pero yo he hecho una pequeña categorización que te puede ayudar. Tenemos modificadores de posicionamiento y tamaño. Indica cómo se va a posicionar una vista con respecto a las vistas con las que interactúa, así como el espacio que ocuparán en pantalla. Algunos ejemplos son Fill Mask Width, Black Content Height o los propios Width y Height o el Aspect Ratio para indicar cuánto es el equivalente del ancho con respecto al alto. Esto entre muchos otros. Luego tenemos modifiers de funcionalidad que nos permiten ampliar características sobre el composable en el que se aplican. Como por ejemplo Clickable para añadir un clic, Toggleable para indicar que se puede cambiar entre un estado activo e inactivo o incluso para añadir un scroll a los layouts si su contenido sobrepasa el tamaño de la pantalla. Esto se haría con el horizontal scroll, vertical scroll o incluso algunas variantes que existen. Luego tenemos muchos otros relacionados con la apariencia. Por ejemplo, para cambiar el fondo, que ya lo hemos visto con background, pero también para añadirle padding. También tenemos otro para modificar la escala con scale, añadir un borde con border o incluso una transparencia con el alfa. Y por último, también tenemos una serie de listeners que nos permiten escuchar ciertos eventos relacionados con la vista, como on focus change, on key event o on size change. Como ves, hay muchísimos y obviamente en este vídeo no vamos a poder verlos todos, pero sí que vamos a practicar con unos cuantos de ellos para que veas cómo funcionan y también para que veas algunas características muy especiales sobre este objeto modifier. Y seguro que iremos viendo algunos extra en siguientes vídeos. ¿Cómo vamos a probarlo? Pues vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor no tiene demasiado sentido en una aplicación real, pero que nos va a servir para probar muchos de ellos, que es que vamos a convertir un texto básico, en un botón, añadiéndole un fondo, un borde, un padding, y de esta forma vas a entender mucho mejor cómo funciona. Así que vamos a volver al Android Studio y lo primero que vamos a hacer es crearnos una preview donde vamos a ir viendo todos estos cambios. Nos va a ser mucho más cómodo que ejecutar en el dispositivo. Y la vamos a poner, por ejemplo, aquí encima de esta otra preview. Escribimos prev y si pulsamos enter nos genera automáticamente el template de preview y lo vamos a llamar, por ejemplo, button text. Voy a ocultar este y a poner el modo split para verlo aquí. Y lo primero que vamos a hacer es añadirle a esta preview un width de 400 y un height de 200 para tener un tamaño más o menos razonable. Vamos a ir compilando para ver cómo va quedando esto. De momento simplemente tendremos un espacio vacío sobre el que trabajar. Una cosa importante también es poner que nos muestre el fondo, así que show background igual a true. Lo que vamos a hacer es crearnos un box, porque lo que quiero es que se me centre en la pantalla, así que le vamos a decir que ocupe el tamaño completo de la pantalla y luego vamos a añadir un texto aquí dentro que va a ser Hello World. Para que tarde menos en mostrarnos esto y que nos podemos centrar mejor en el que estamos haciendo ahora mismo, voy a deshabilitar las otras previews, simplemente voy a comentar la anotación para quitarnos las de en medio.
y así podremos trabajar más enfocados. Otra cosa que necesitamos del box es que nos lo centre, así que vamos a decir content alignment, alignment.center, y aquí lo tendríamos centrado. Por verlo un poco más grande, voy a modificar esto, lo voy a cambiar a 200-100 para que podamos ampliar esto y se vea un poco mejor. Así, perfecto. Muy bien, pues con esto ya podemos empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, todo botón requiere de un fondo para identificarlo como un botón clicable. Por tanto, le vamos a decir al Hello World que nos aplique un modifier. Este sería el modificador por defecto. Vamos a ponerlo en varias líneas. Lo primero voy a decir que añada el nombre también a este y poner los parámetros en distintas líneas. Esto veréis que lo hago en todas las vistas de Compose y es porque es recomendable que cada parámetro vaya en su propia línea porque se vuelve mucho más legible. Por tanto, a este modifier le voy a añadir un fondo que le vamos a poner, por ejemplo, un color cian. Cuando veamos los temas, hablaremos de que lo ideal aquí es utilizar los colores que estamos definiendo en el tema en vez de utilizar colores aquí directamente. Pero bueno, de momento, por simplificar y no entrar en partes que todavía no hemos visto, vamos a dejar así. Si compilamos, veremos que nos pone ya el fondo. Pero la verdad es que este texto está aquí un poco aplastado, no hay aire. Seguro que cuando habéis visto un botón lo veis mucho más agradable, mucho más incita más a hacerle clic porque hay espacio alrededor que nos da la sensación de que es un botón con más presencia, con más cuerpo. Para eso, lo ideal sería aplicarle un padding. A diferencia del sistema clásico de vistas en que teníamos un margin que representaba un espacio que se ponía por fuera de la vista y un padding que aplicaba al contenido propio de la vista, en Jetpack Compose solo existe el padding y mediante una funcionalidad que vamos a ver después, veremos que con el padding podemos realmente hacerlo todo. ¿Qué nos permite el padding? Añadir un padding específico para todo el objeto, añadir uno horizontal y otro vertical o añadir uno por cada uno de los lados. Pues la parte inicial, superior, final y la inferior. Nosotros vamos a hacer, por hacer uno un poco diferente, el horizontal y el vertical. Le vamos a añadir en el horizontal 16 dp y en el vertical 8 dp. Compilamos. Y una cosa que sí que tenemos interesante con las previews de Jetpack Compose, que a día de hoy todavía son un poco lentas, pero sí que hay algunos elementos que se pueden actualizar en vivo, como son los Live Literals. Si los activamos y hacemos aquí Enable Literals Decoration, vamos a ver en nuestro propio código cuáles son esos elementos que nos permite modificar de forma directa, en vivo. Y aquí los tendríamos. Por ejemplo, yo puedo modificar este texto y puedo poner Hello Antonio y vemos en la preview que se va actualizando automáticamente. O aquí, si en vez de 16 dp le pongo 2 dp, pues también se modifica automáticamente. Esto incluso aunque lo ejecutemos en un dispositivo, también de forma automática se van a ir actualizando. Y por lo menos pues podemos jugar un poco con eso para conseguir el efecto que necesitemos. Esto ya va cogiendo forma, pero ¿te apetece añadirle un borde, por ejemplo, al botón? Pues vamos a hacerlo. Utilizaríamos el modifier border. Aquí le podemos especificar muchas cosas. Hay muchas formas de definir un borde, pero aquí vamos a utilizar uno más o menos sencillo que nos permite darle los dps, el ancho del borde, y también el color. Vamos a decirle que el borde tenga 2 dp y que use un color.blue, por ejemplo. Por mantener lo que estamos haciendo en el resto, vamos a decirle que añada los nombres a los argumentos, color y el width. Y vamos a ejecutarlo. Y ahora vemos que está pasando aquí algo súper raro, pero que es una de las características más interesantes que tienen los modifiers. ¿Qué está ocurriendo? Porque el borde se está aplicando alrededor del texto y no alrededor del padding completo para que parezca un botón, ¿no? Así, la verdad que no estamos consiguiendo exactamente lo que estábamos buscando. Esto es porque el orden de los modifiers es muy importante. Es sumamente importante y cada modifier que apliquemos se aplicará en el orden en el que lo hayamos definido. Por tanto, como aquí primero estamos aplicando el padding y luego el borde se va a aplicar al contenido de alrededor del texto. Si quisiéramos que el borde se aplicara antes y luego se introdujera el padding dentro de ese borde, lo que tendríamos que hacer sería cambiar de orden estas dos líneas. Así que cogemos el borde y lo ponemos por encima. Ahora aplicamos esto. Ahora sí conseguimos el objetivo que estábamos buscando. Esto que puede parecer un problema, en realidad tiene una ventaja enorme, porque gracias a que los modifiers se van aplicando en el orden en que se indican y que además podemos repetir modifiers, no quiere decir que porque hayamos añadido un padding ya no podamos añadir más, lo que podemos hacer son cosas que en el sistema clásico de vistas sería súper complejo, pero que aquí se vuelve muy sencillo. Imaginaos que, por ejemplo, queremos añadir
un borde como hemos hecho ahora con un fondo, pero luego a su vez queremos añadir otro borde con otro fondo distinto. Esto lo podemos hacer muy fácil. Podríamos coger estas tres, copiar y pegar y cambiarle los colores. Por ejemplo, podríamos decir que este sea un color.light gray para ponerle un fondo gris, que el borde aquí van a ser 2DP también, pero que el color en vez de blue va a ser red, y le vamos a aplicar un padding a todo de 8DP. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Lo que estamos viendo aquí es que ha ido cumpliendo el orden de lo que le hemos dicho, aplicando cada uno de los elementos. Primero ha pintado el fondo de azul, le ha añadido un borde, luego ha integrado el padding con otro fondo, en este caso gris, le ha añadido el borde rojo y ha añadido el padding alrededor de 8DP. Así que imagínate la cantidad de combinaciones que podemos conseguir con esto. Vamos a volver atrás y a dejar solo esto con un borde, porque ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un clic. Para ello debemos ponerlo al principio del todo, porque si lo ponemos al final solo vamos a poder hacer clic en el propio texto, pero no en todo el contenido de fuera. Sin embargo, si lo ponemos aquí al principio, todo el contenido va a ser clicable. Aquí no vamos a implementar nada, sino simplemente queremos ver que se aplica el efecto del clic y que le añade el típico ripple, la onda, cuando hacemos clic sobre él. Así que lo aplicamos, y para ver este efecto de clic realmente vamos a tener que ejecutar, porque en la preview no lo vamos a poder hacer. Así que para ejecutarlo en el dispositivo lo que vamos a hacer es venirnos aquí y, en vez de mostrar el greeting, vamos a mostrar el button text. Ejecutamos y aquí tenemos el botón. Aunque se ve un poco pequeño porque el estilo del texto no es muy grande, pero podemos ver aquí que al hacer clic se ejecuta el ripple típico y que ya estamos teniendo interacción de la vista con el elemento clicable. ¿Y cómo preparamos nuestros composables para que acepten un modifier? Si recuerdas, en el vídeo anterior te comentaba que le había añadido al greeting un modifier para poder hacer las pruebas necesarias y personalizarlo desde fuera según se necesitara, pero no te expliqué cómo se hacía, así que lo vamos a ver en este vídeo. Es una práctica necesaria si queremos que a vistas genéricas se les pueda aplicar cierta configuración. Y el proceso es realmente muy sencillo. Tan solo tenemos que pasarle un argumento modifier a la función, definir un valor por defecto para no obligar al usuario a tener que añadir un modifier, y luego aplicar ese modifier al primer composable que forme la estructura del componente que estamos creando en esa función. Así que vamos aquí a greeting, por poner el ejemplo, y le diríamos que vamos a utilizar un modifier de tipo modifier, y para que no obligar a que tengan que pasar un modifier siempre, le decimos que por defecto utilice el objeto modifier. Este es el objeto que hablábamos al principio, que tiene toda la configuración sin modificar. Y lo único que tenemos que hacer sería decirle aquí que utilice el modifier que recibe por argumento. Una cosa que indican las guías de estilo de Jetpack Compose es que el modifier tiene que ser el primer argumento opcional del listado de argumentos que acepten las funciones Composable. Es decir, que si aquí tuviéramos más argumentos que reciben valores por defecto, el modifier tendría que ser el primero de todos. Como en este caso el name no recibe un valor por defecto, sino que es un valor obligatorio, el modifier iría justo después. Otra cosa muy interesante que debes tener en cuenta es que los modifiers se pueden adaptar al scope en el que están trabajando. Esto es algo muy loco que se puede conseguir gracias a que Compose ha aprovechado muy bien la potencia de coding, del lenguaje sobre el que opera. Por ejemplo, si volviéramos al column del vídeo anterior e intentáramos aplicar aquí, por ejemplo, un align, veremos que esto recibe un argumento de tipo alignment.horizontal. Si yo intento hacer un alignment.centerVertically, veremos que nos da error y que no nos lo permite. Esto es genial porque los modifiers se adaptan a la situación en la que lo estamos usando y directamente el compilador nos ayuda a saber si nos estamos equivocando o no. ¿Y cómo se consigue? ¿Cuál es la magia de todo esto? Pues la magia se esconde en un pequeño detalle, que es este column scope que vemos aquí, o en general todos los scopes que se puedan ir aplicando a los layouts. Si te fijas aquí, el box tiene también un box scope. Si nos vamos a la definición de column scope, entramos en column y nos vamos aquí a column scope, veremos que tiene una serie de modifiers extra. Está añadiendo una serie de funciones extra a modifier que no tenía por defecto. Por ejemplo, tiene aquí este modifier.align, que lo que recibe es un alignment de tipo horizontal y no de tipo vertical. Tipo horizontal no van a permitir utilizar el center vertically, así que estamos cubiertos por el compilador para este caso. ¿Y cómo se genera este scope? Pues es relativamente sencillo, gracias a que está utilizando aquí en el content una lambda con receiver. Esto, si no conoces coding muy a fondo, igual te suena un poco complejo. No es más que una lambda que se aplica a cierto objeto, y eso implica que luego podemos utilizar el objeto dentro de ese scope utilizando la palabra reservada this.
Este scope no sirve solo para los modifiers, sino que veremos en el futuro cuando, por ejemplo, utilicemos lazy column. Ahora no te voy a explicar para qué sirve, pero sí que quiero entrar en la definición para que veas que también el lazy column tiene un lazy list scope, y si entramos aquí veremos que tiene un par de funciones para añadir un item, para añadir varios items a la lista. Todas estas funciones extras solo se pueden utilizar dentro de este lazy list scope, también para añadir sticky headers a la lista. Si te fijas, en realidad hasta los items tienen su propio scope, lazy item scope, que permiten hacer otras cosas extra. Bueno, ya hemos visto un montón de cosas de cómo funcionan los modifiers, también algunas partes internas de cómo funciona por dentro, ¿no? Y de todos estos scopes, de cómo aplican ciertos modifiers solo a ciertas situaciones especiales. Y ahora vamos a aplicarlo a nuestro ejemplo. En realidad, en este punto en el que estamos, tampoco vamos a poder aplicar muchas cosas extra al ejemplo. Si nos volvemos al código, veremos que aquí ya estábamos aplicando ciertas cosas. Voy a volver a activar esta preview y voy a desactivar la otra que teníamos, que ya no nos sirve para nada. Esto era simplemente un ejemplo. El align lo voy a quitar porque no lo vamos a utilizar aquí. Pero sí que teníamos ya esta vista, ¿no? Con el fondo rojo, que luego cambiaremos en el futuro por una imagen. Voy a minimizarlo para que se vea mejor. Y este title, que realmente nos gustaría que estuviera centrado y que tuviera un padding. Así que, por ejemplo, podemos añadir otro box. Le añadimos el texto dentro. Esto de primeras no cambia nada, porque ya sabes que el box es como un frame layout, simplemente contiene esa vista, pero aquí sí que le podemos añadir un modifier y le podemos decir modifier.fillMaskWidth para que nos ocupe todo el ancho y no se nos quede solo en la parte que está ocupando el title 1. Le vamos a decir también por encima que el content alignment sea igual a alignment.center para que se centre en la pantalla, y luego a esto también le vamos a dar un fondo. Y recuerda, lo que queríamos conseguir era una celda como la que ves ahora mismo en pantalla, con el título centrado, un fondo azul. Así que vamos a poner un fondo. De aquí sí que vamos a tirar del tema. Es muy sencillo, simplemente tenemos que llamar a materialTheme.colors y vamos a utilizar el color secondary del tema. Y por último, vamos a decirle que nos añada un padding de 16 dp todo el título. Y ya tenemos aquí el título centrado. Nos falta un poco de estilo sobre este título, pero sobre textos vamos a hablar en el vídeo siguiente muy a fondo, así que ahí lo veremos. Y ya ves que seguimos avanzando en nuestra aplicación de ejemplo. Si no quieres perderte nada, quieres acceder antes que nadie al contenido y tener contenido extra, soporte, no te olvides de ir al primer comentario y a la descripción, donde vas a tener acceso al curso gratuito que estoy creando sobre Jetpack Compose. Espero verte dentro, verte en el próximo vídeo. Te dejo aquí el enlace al siguiente vídeo cuando esté y también a la playlist de este curso. Y no te olvides de suscribirte, darle like si te gusta, hacer clic en la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de experto.